is fickle, weather is impeccable, and you and me. And that's the truth, my dear. You're looking pretty fantastic. Years pass by with our goals intact. In tandem, we're dancing. Till the nighttime laps, we're in the daytime stranded. Your self-esteem takes candy. But damn, it's hard to make a man with empty hands feel hands full of love. Damn, this is love. Feel like the wintertime sun. Till our hands move backwards. Vamos a dormir un ratito. ¿Sí? Sí. Don't make a sound, it's so fragile. Walk that we tread in too casual. No, I've had it good since I've had you. No, I'm scared as fuck, this is sad too. ¿Se ha convertido este en mi sitio favorito para grabar? Puede ser. Pero es que decidme que no es bonito el sofá y decidme que no hay buena luz. Hoy que vino una tormenta de Alaska. Yo creo que empezó el jueves, pero el viernes por la noche. Daba miedo rollo, yo le decía a Pau, no se nos caerán los árboles de que hay enfrente en el balcón o en la ventana del niño. La ventana de nuestra habitación no dan, pero en estas dos ventanas que soplaba, yo nunca he visto soplar el viento así en Los Ángeles. Daba miedo. Y granizo, llovió un montón. Bueno, os he dejado por aquí imágenes. Daba freaking miedo. Y hoy hay como lluvia de esta que sirve para nada, para mancharte los cristales, porque no es lluvia, pero tampoco no es que no llueva. O sea que está el cielo blanco, hay como menos luz. Y donde suelo grabar siempre, en la cocina, pues casi que estoy a oscura, porque allí no hay ventana. Así que me estoy terminando el café aquí. Un día histórico para mí, porque dos meses y un par de días después del parto, me he vuelto a poner mis leggings de cuando iba a barre. O sea, cuando iba de profesora de barre, y la verdad es que me siento bastante cómoda en ello. Estoy contenta porque tenía ganas de volver a ponerme algo de mi ropa anterior. Y, por ejemplo, los vaqueros me suben, me cierran, pero si me siento estoy muy incómoda. Entonces, todavía estoy ahí en proceso. Los leggings me están bien, me los he colocado porque además hoy es un día histórico por esta razón. He quedado con dos madres, con sus bebés, para tomar un café y os prometo que estoy nerviosa, rollo. He estado en el armario, ¿qué me pongo? Porque quiero ir mona, quiero ir cómoda, estoy nerviosa. Estoy bastante oxidada, me he quedado sin espacio en la tarjeta de memoria. Y no tengo mucho tiempo porque son las 10:30, a las 11 tengo una cita online. Y una cita médica. Y a las 12 tengo que, 12, 12 y algo, tengo que salir de casa. Y antes de eso tengo que maquillarme un poco, tengo que vestir a Noah que cuando se despierte, que está durmiendo, probablemente darle un chupito para que me aguante, porque no he encuadrado muy bien las horas con todo lo que yo tengo y cuando él se ha despertado, las horas en las que ha comido y todo esto. Así que maquillaje, chupito, vestirlo. Este es mi outfit, leggings para ir cómoda, sudadera para ir cómoda. Y en lugar de zapatillas me voy a poner las botas negras y así como que lo arreglo un poco, pero con el día de lluvia que hace, esto es lo mejor y es como mi estilo, vamos. No sleep, my veins run dry, I'm empty. ¿Dónde está mi niño? Vengo, ven. I'm blinded by this concrete. Aquí. I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am alone. He vuelto de mi cita, he estado como de 12:30 a 2:30, 2 horitas. Y es típico que se te pasa el tiempo volando, pero a la vez como eterno. He estado muy a gusto, hemos hecho un grupo después, o sea que eso me da la sensación de que ellas también han estado a gusto. Son las 3 y algo ya porque he vuelto, le he dado de comer al niño, lo he cambiado, toda la historia, ahora lo he puesto a dormir. Y tengo bastante desastrito por aquí. He puesto una lavadora, no sé bien qué comer, creo que me voy a hacer un mini snack y así no voy tan dispareja con Pau y luego podemos cenar a la misma hora o pronto o merendamos juntos o algo así como que me ajusto. Y voy a hacer cosas hasta que Noah se despierte. I've been warned about.
creo que voy a preparar la cena y así en cuanto puedo terminar de trabajar tenemos ese momento para los cuatro. Ha dejado llover, no sé si saldremos a pasear o no, porque creo que hace un poco de frío. Así luego no tenemos que pensar en hacer la cena ni perder tiempo en eso y no cenamos tan tarde. Voy a dejarla preparada ahora, voy a hacer tofu scramble, que es como huevos revueltos con tofu, y nos sirve para hacernos una fajita o como un side con patatas o con boniato. Esto me sirve para tener más para la semana. Un bloque entero de tofu. A ver si le está bien del todo. Que yo creo que los brazos son demasiadamente largos. Pues las piernas, o sea, las piernas. Pues yo te digo que nunca la ha estado bien. ¿Cuántos brazos? ¡Ay, Pau! ¿Qué? Mira, las piernas le están bien. Sí, sí. Madre mía, Noah. Sí, sí. Madre mía, Noah. Sí, sí. Madre mía, Noita. Sí, te está bien. Sí, ¿ves? Está bien, después de todos estos dos meses metiéndote como un saquito. Madre mía, Pau. ¿Quién es este osito? Madre mía, mi osito. A ver esa mano. ¿Quién es este osito? Ya es el día siguiente y os prometo, no duerme súper bien. No sé si os lo he dicho en este vídeo o en el vídeo anterior. Duerme súper bien por la noche, no despierta una sola vez. Basta que lo digas como para que las cosas cambien, ¿no? Como para... anoche se despertaba a 2:00 a las 3, a las 4, a las 4:30 y ya esta mañana. O sea, le he despertado 4 veces. Lo que pasa es que para no sacarlo de su rutina, o sea, él no se despierta llorando, como pidiendo comer ni nada. Se despierta haciendo ruidito, no sé qué, se le cae el chupete, cosas así. Y lo aguantamos hasta que sea su hora de comer para que siga habiendo una progresión en su feelings, ¿no? Como en las horas en las que se alimenta. Y ya os digo que no es que le haga falta comer cuando se despierta, ni que nosotros nos esperemos por nada. No, nosotros seguimos lo que tenemos que seguir, pero que se despertó más veces por el chupete o por no sé qué. Mira lo de campante está. Hoy me hace el café falta más que nunca. Hoy ha salido el sol, va a llover esta tarde, pero hay un sol radiante. Y me he quedado con Gigi también, así que creo que la segunda siesta de Noah la voy a hacer paseando. Que me iba a ir a cerca del mar con el coche, pero Pau se tenía que llevar entonces la bici y me daba cosa porque como ayer llovió tanto, iba a estar todo el suelo mojado, iba a llegar hecho una porquería. Entonces le he dicho, no seas tonto, no lleves la bici, llévate el coche, que ya saldré yo a caminar a otro sitio en otro momento, no pasa nada. Además que tengo sueño hoy y seguramente también en alguna de sus siestas yo me eché otra siesta. Voy a hacerme el café, venga. Mi taza favorita lista. Ahora sí, buenos días. Me voy a dar muchas vueltas y me voy a montar en la bici. Tenía toda la intención de hacer bicicleta esta mañana. Me he montado en la Pelotón. Vamos, me acabo de quitar, mira, me acabo de quitar las zapatillas ahí, porque este niño no se dormía. Normalmente se duerme solo en la cuna. Lo he dejado un rato, y viendo que seguía moviéndose muy inquieto, digo, es que me voy a montar. Ya me pasó hace la semana pasada. Todos los días son iguales. Decidme las que sois mamis, que no os parece como que todas las noches o que todos los días como que se mezcla. Hay un blur ahí que, no sé, es raro. El caso, como no me deja, me voy a duchar porque me quiero duchar antes de salir de casa y me voy a ir a caminar. Y esa va a ser mi forma de ejercicio de hoy si no me da tiempo a hacer ejercicio esta tarde. Normalmente por la tarde me da más pereza porque es de noche y luego también porque está aquí Pau, es como que aprovecho para estar con ellos. Me está llamando Pau. Dime. ¿Qué pasa, mi amor?
¿Qué pasa, mi amor? Mira, Gigi tomando el sol, literal. No se ve nada porque está aquí tomando el sol en vez de hacer la cama, esta señorita. Tendría que estar haciendo la cama y ayudar a la mami. ¿Eh? ¿Bonita? Antes de irme voy a aprovechar y voy a poner una lavadora del peque. Tengo aquí este cubo con un accidente que tuvimos ayer, que siempre me gusta darle a la mancha antes, que ya casi que se ha ido, porque es un body blanco y no quiero que se me quede amarillo. Atención a la monada de sombrero que le compramos para el verano el otro día con mi suegra. Y estos body para el verano lo tienen en gris y en blanco. Es que es monísimo con el osito aquí. Aprovechando el President's Day, el día del presidente. ¿Qué pasa? ¿Vamos de paseo? ¡Venga, Gigi! ¡Vamos, Gigi! ¡Porfa! ¡Venga, que Noah tiene que dormir! ¡Vamos! Don't you worry any longer. You look ugly when you frown, and I don't want that shit around. Didn't know I never told you. Voy a aprovechar que no ha seguido durmiendo para hacerme una tostada o algo de desayunar. Guasa con aguacate, me apetece un montón, lo estoy desayunando mucho últimamente. Desde que Pau ha empezado a trabajar estoy desayunando, es como que el cuerpo me pide desayunar más tarde porque no me despierto con tanta hambre. Siento que cuando hemos tenido visita aquí es como que te levanta y socializa ya en la mesa con el café, el desayuno, las tostadas. Entonces como que está comiendo más durante estos dos últimos meses. No más, sino sí, más, pero no más porque necesite más, sino por socializar. Entonces ahora estoy como encontrando otra vez balance. Cuando me pida el cuerpo comer, como. Eso sí, me levanto directo al café. Eso no me lo quita nadie. Y aunque haya estudios que digan que va mejor tomarse el café más tarde y no recién despierto, a mí en este momento de mi vida es que me sienta bien, o sea, me sienta bien, me hace falta. Seguramente ahora me haga otro. Hoy sí he hecho lo que tenía pensado hacer ayer. Mirad qué cara tengo. La clase ha sido buenísima para los que tengáis pelotón o para los que no tengáis pelotón, pero tengáis la app de pelotón. Yo siempre hago las clases con Camila Román y tiene un montón de clases en español con reggaetón. Es súper graciosa. La clase de hoy, que era la clase que dio en San Valentín, habla de cada signo del zodiaco. Entonces te vais trayendo un montón. En plan, lo bueno, lo malo de cada signo. Es súper, súper graciosa. Pero con show y todo esto que se disfraza de los que leen el tarot, te dicen lo bueno y lo malo de cada signo. Muy top, he sudado una barbaridad y me he quedado de 7.900 personas la 3.880. O sea que bueno, no estoy en el top, pero no estoy en la parte abajo. Así que contenta y motivada. Y ahora voy a ducharme y a prepararme, que mi niño ya se ha despertado y no está llorando, pero empezará en breve a llamarnos la atención porque llevo un ratillo despierto. Este vídeo, ya habéis visto mi rutina durante todo el posparto, la he tenido igual de simple. Me limpio la cara, me pongo el mist ese, a veces me pongo el serum, a veces no, sobre todo me lo suelo poner por las noches, que voy con más tiempo que por la mañana, y me pongo la crema hidratante y andando. Y el día que voy a salir de casa me pongo crema solar. Lo que os dije en el vídeo anterior, que tengo que elegir muy bien lo que quiero hacer en los tiempos que tengo libre. Os traigo una monada de productos de Yepoda, pero esta vez versión mini, rollo que te cogen todos en una mini bolsita de aseo. Y voy a aprovechar también para enseñaros el packaging, cómo te llega a casa. Parece una monada y nunca os lo enseño porque cuando me llegan los productos como que los uso y así, pero esto no tenía que usar ninguno nuevo. Una marca de cosmética coreana, productos naturales, veganos, producidos esperando a los animales y al medio ambiente. Te llega una cajita así, siempre te mandan la explicación de los productos. Vamos a abrirlo.
El que más os va a llamar la atención porque es el que más os enseño, el Bubble Double, por favor, qué monada de bote. Y sigue siendo en espuma, el dispensador sigue siendo así para echarlo en espuma. No los quiero empezar porque los quiero guardar para cuando vaya de viaje, porque tengo la versión grande, porque es la que yo uso. Las cremas son de 20 mililitros, el limpiador es de 35 mililitros. No solamente para que pueda pasar el control de seguridad, sino también para que no te ocupen el bolso. Esto es lo que más gracia me hizo cuando lo vi. Va más chingón mi camiseta. Y es el mismo dispensador, o sea, no te cambian nada tu rutina. Y como veis, tienen la familia al completo. Los tres serums, dos cremas, el limpiador, el mist y el limpiador que yo uso para quitarme el maquillaje. Es una super idea porque no te hace falta meterlo en botes más pequeños, incluso comprarte otro producto en versión miniatura y cambiar tu rutina. Tampoco tienes que llevarte el megabote, incluso si te vas de fin de semana al pueblo. O sea, te llevan los pequeños y no tienes que cargar con 700 botes enormes. Y además tengo un código del 40%, os lo voy a dejar por aquí en pantalla. Y de nuevo os agradezco enormemente cada vez que me apoyáis y apoyáis mi trabajo, no solamente viendo vídeos los que colaboro con marcas, sino también usando mis links y mis descuentos. Significa muchísimo para mí, especialmente ahora que ya no estoy trabajando fuera de YouTube. Nada, eso, a seguir con el día. Y bolitas de anís. De un gato enamorado. Había una vez un gatito chiquitito. Ahora estoy en la cocina, que voy a preparar de comer, y como había dicho, no, 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 no. ¿Qué pasa, cosita? Hay que ir a dormir. Quiero preparar comida para varios días, cada vez que cocine, y hoy estoy haciendo lentejas. Las lentejas van a durar varios días, las patatas no. He descubierto este seasoning en Trader Joe's de chile y lima. No lo he descubierto yo, lo he descubierto Pau. Le da un toque picante, un toque a lima, está buenísimo, se lo echamos a un montón de cosas. Así que si estáis por aquí, cogedlo. Creo que no he enseñado el outfit de este señorito hoy por aquí. Es así de fruta. Más bonito. Y estos calcetinitos que me los trajo mi hermano. Me los compró una seguidora, se los dio a mi hermano. Como regalo para Noah. Y los ha estrenado hoy. Le he puesto los amarillos. Traían varios y un librito también. Ya os enseñaré. Ahora voy a poner a este niño a dormir. Y a terminar de hacer la comida. Y a comer. ¿Te parece bien, Noah? ¿Te parece bien? Venga. Muy bueno, esta olla quema. Y ahora por aquí, las patatitas. ¿Quieres que te cuente qué estaba haciendo mientras tú dormías? A ver, mamá ha hecho lentejas con patatas, he comido, he trabajado un ratito, he grabado y editado un vídeo, ha dormido una siesta súper larga, tenía muchas ganas de verte, pero digo, voy a dejar que descanse y así yo también hago cosas y soy productiva. Y ahora, si no hace mal tiempo, vamos a caminar, ¿quieres? Ahora mira mamá el viento, ha salido el sol, pero hay que mirar el viento porque hoy soplaba mucho el viento, ¿vale, corazón? Gigi, Gigi. Gigini, ¿tú tienes ganas de ir a caminar? ¿O no tienes ganas ni de moverte? Hay que ir a caminar. Sí. Simpático. No, los pelos de la mami no. Los pelos de la mami no. No. ¿Me dices algo? ¿Eh? ¿Hablas un poco? Gan, 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 gan. Gan, 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 gan. Muy bien. Muy bien. Sudadera en mano, nos vamos de paseo los cuatro antes de que se vaya el sol y después de los días de viento y agua que hemos tenido. Vamos, Gigi, ya hace frío, ¿eh? Favorito del día. Mirad qué buena pinta la cena. Falafel con tomate, pepino, hummus, de todo. Para meterlo en la pita. Aquí la ensalada de Pau, hummus,
y Poppy. Y ahí vamos a ver la serie que estamos viendo, que se llama Outer Banks. ¿Qué pasa, mi niño delicioso, precioso? Sí, ya tengo mi cafelito. Sí, todo eso me cuenta mi niño, todo eso. Buenos días de jueves, por fin. Esta semana se me está haciendo eterna. Mira que han tenido sus cosas buenas. También ha tenido algunas malas, que no es que sean cosas malas, sino que yo creo que es el posparto. A las que estéis embarazada y os digan que el posparto dura 40 días, es mentira, yo diría que mi posparto ha empezado ahora. Así que, bueno, esto es un organizador semanal que me compré en Amazon. Porque sí, porque pienso que ahora mismo como que los días se me mezclan, las noches se me mezclan, todo puede ser un poco parecido, y por mucho que yo me organice, es verdad que muchas veces los días van como quieren, ¿no? Entonces me va bien tener... Sabéis que siempre he sido mujer de agenda y que me gustan las cosas por escrito, y encima por escrito como a papel. Entonces vi esto por Amazon, me gustó muchísimo. Pone productive as fuck, como lo más productivo que pueda ser. Te pone tres prioridades para la semana, un control de hábitos, una lista de tareas, y luego cada día de la semana lo que quieras o tengas que hacer. Yo me lo suelo organizar a principio de semana, ya llevo dos semanas usándolo, esta y la anterior, y se pueden arrancar, es solamente que a mí me gusta tenerlo aquí, pero vamos, que de moverlo se me van a acabar cayendo la hoja. Pero eso, yo me lo suelo organizar a principio de semana y luego durante la semana voy quitando, voy añadiendo. Esta semana me he puesto demasiadas cosas y eso, he tenido como días malos. Por ejemplo, el martes fue un día que no hice lo que tenía que hacer, ayer fue un día que hice pero no terminé, pero estuve muy bien. Entonces como que también quiero hacer cosas, pero también quiero estar bien de aquí y disfrutar del niño, disfrutar de Pau. Así que bueno, voy haciendo más o menos lo que puedo, pero esto me da como una referencia para saber qué ha pasado esta semana, aparte de estar con mi hijo, ¿no? Hoy tengo que continuar con mi semana de socializar. Tenía una cita ayer, pero se pasó a hoy porque ayer hacía mucho viento y hoy hace sol. Así que me voy a preparar y voy a preparar a este niño. Tú también vienes y nos vamos a ir a Century City. Sí, pero eso, antes voy a tomarme el café, a vestirme, a prepararme, a preparar al niño. Pero voy a cerrar el vídeo aquí hoy y os quería, no me quería ir en todo el vídeo. O sea, mi plan cuando grabé este vídeo era contaros un poco cómo me estaba organizando. Pues eso, para tener control de las cosas, para mentalmente tener algo más que la vida de mamá. Esto a mí me sirve para YouTube, sé cuándo tengo que grabar, los días que he grabado, si llevo mucho vídeo, si llevo poco. Ahora que estoy grabando remix de días, que por cierto, déjame en los comentarios si os gustan los vídeos así, porque para mí es más fácil grabar así que intentar grabar mucho un día, porque al final... ¿Qué dice? No hago tantas cosas primero, y segundo, no quiero tener la presión de, pues eso, tener que sacar muchísimo vídeo. Creo que os había dicho que os tenía que enseñar ropa. Ahora como estoy contando cosas por Instagram, no sé bien lo que cuento por Instagram y lo que cuento por aquí. Sé que os había dicho que os tenía que enseñar ropa. No os la he enseñado, os la enseñaré en el siguiente vídeo. Y me voy a poner... otra cosa que hago ahora es escribir por las mañanas un poco cómo me siento. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un super like y suscribiros al canal, por favor. Compartir el canal con gente a la que pensáis que le pueda gustar. Y nada más, dejadme en los comentarios cómo se presenta marzo. Y nada más, os mando un beso súper grande. Y os recuerdo que tenéis un 40% la primera semana en Yepoda y un 35% la segunda semana. Chao.